Yo me vengo bancando este proyecto, proyecto nacional y popular. No sé realmente si después de 11 años de gobierno kirchnerista, Argentina se ha transformado, como predicaron al comienzo, en un país serio. Lo dudo. Pero un país raro, sí. Eso dalo por hecho. Porque, ¿en qué país te vas a encontrar con un ser humano que choque contra un auto? Un señor que ha puesto a la gendarmería en un ridículo importante y que primero fue felicitado por el mismísimo ministro de Seguridad. Si algo se le puede reprochar al jefe de la gendarmería es que haber expuesto su integridad física en cumplimiento de una ley. Y después el polifacético Bernie ya no pudo defender al gendarme ataca coches, que pasó a ganarse el mote de Carancho y tuvo que despedir al jefe del operativo, un tipo de civil. Todos pusieron a la gendarmería, que uno imagina cuidando las fronteras, en la soledad, contra el viento y el frío, en un ridículo más de la selva ciudadana. Argentina, un país en el que, ¿quién se animaría a decir que los habitantes de una villa miseria la están pasando bomba? Pues bien, eso es muy fresquito, porque acaba de ocurrir. Escuchá. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además, es más fascinante. Puede ser, uno nunca sabe. Lo raro es que lo diga alguien que no vive precisamente en una villa, y encima, que apunte un par de ventajas que uno realmente ignoraba, y que al parecer en la consideración de esta persona no son datos menores, como la cercanía que tienen del cine, caramba. Por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés un cine a donde escaparte. Ahora, ¿por qué será que casi todos los funcionarios del gobierno nacional están hechos y viven como sultanes en Puerto Madero? Miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. Mientras tanto, el correlato del discurso nos zarandea desde lo fantástico hasta lo inverosímil. El cartero, por ejemplo, ¿a dónde le lleva la correspondencia a Vudú? ¿A un chiringuito en la playa? ¿Al quiojito de las sombrillas? El domicilio legal que da Amado Vudú es un médano. ¡Pumba! ¿En qué país existirá un vicepresidente que dice vivir en un médano, que radica su auto en un domicilio que no es el suyo y que inscribe otro auto con documentación trucha? A esta altura, este señor, que sufre el repudio del Senado y se quedó más solo que loco malo, uno debería preguntarse si alguna vez hizo algo por derecha, digamos, ¿no? Pero los más rancios escuderos del kirchnerismo lo siguen apoyando, como el relator de fútbol uruguayo, el mismo que asegura que las villas de Buenos Aires son como vivir en el primer mundo porque te queda todo al toque. Y aparte, cada vez hay más villas con más gente. Según esa lógica, cada vez hay más gente feliz y contenta. Y si no, todas las mañanas mira lo que te lo cuenta Milton Capitanich, que desde que se radicó en Buenos Aires está más gordito y todo. Pero volviendo al cine, precisamente en El Gomón están dando Relatos Salvajes, que dicen que es buena. Pero la presidenta, viste cómo es, ya no se pudo aguantar y contó el final en una de sus apariciones públicas. Y cada vez más bajo vienen, se dieron cuenta, ¿no? ¿No será como la historia esa de Relatos Salvajes con Pasternak, la primera, ¿no? Ya veo que viene uno y ¡pum! Pero no, ¿la vieron? Está buena. Me mataste, me contaste el final de la peli, Chris. Y volviendo al mundo del cine, porque la Argentina, viste que a veces se parece a una gran película. La presidenta acaba de anunciar que vamos a levantar una torre acristalada, la más alta de Latinoamérica, tan alta que allí no van a llegar los buitres, hijo de una gran... Y la vamos a hacer en la isla de Marchi, ¿te acordás? Allí donde se iba a levantar el Hollywood argentino, el Chinechitá de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bueno, esperemos que no sea como el Tren Bala, que iba a ir a Rosario. ¿Dije algo inconveniente? Seamos claros, que la presidenta tiene su carácter, eso nadie lo duda, mamita, te mira fijo
Y te pones a temblar, ¿eh? Una vez que terminen las fotos me llevan las rosas, por favor. Porque no va a estar para las rosas. Ahora, que es humana y que mete la pata a veces, como cualquiera, eso es innegable. Parece vino. Es vino. Es vino. Igual seamos bien pensantes, total la realidad después nos acomoda. Francisco, el Papa, que cada vez está más argentino, invitó a nuestra presidenta, que le contestó por Twitter. ¿Qué tal? En cualquier momento whatsappeamos con Obama. Ah, no, con ese no, ¿no? Y a la noche, Chris se despachó con que la isla de Marchi no solo va a tener la torre más alta de Latinoamérica, sino que además va a ser igualita al Central Park de Nueva York. Ojalá. Mientras no sea como el domicilio de Vudú.